yo diría es que hay que reconocer una escala particular de la ciudad y que nosotros no somos muy conscientes de eso. El resto de los países latinoamericanos tiene ciudades, varias ciudades sobre 1 millón de habitantes. Brasil, Colombia, Argentina, tiene ciudades que son realmente importantes, una escala muy importante, una escala metropolitana. Talca es una ciudad de escala intermedia y eso hace que tenga cosas buenas y cosas malas. O sea, Chile hoy día está al margen de ciertos problemas sociales que sí los tienen el resto de los países latinoamericanos y por suerte Chile no los tiene. Entonces hay cosas buenas y cosas malas que tiene esta ciudad, hay que reconocer que hay cosas que sí se podrían aprovechar y otras que definitivamente no son falencias, como por ejemplo la deficiencia en infraestructura, no estar conectado, no tener un aeropuerto, por ejemplo. Que hacen diferencia en la ciudad, en cómo se habita la ciudad, en los referentes que tenemos, en los imaginarios que se construyen a partir de eso. Y hay ciudades del norte de Chile, por ejemplo, que sí las tienen y hay una imagen que se proyecta y que es distinta y que Talca no las tiene. El hecho de no tener aeropuerto, por ejemplo, hace que, por ejemplo, nosotros no tengamos esa vivencia internalizada. Y hay otras ciudades que por desconexión, porque están inconexas, necesariamente pasan por un aeropuerto. Hay niños de los pueblos de la región o de la ciudad incluso que nunca han viajado en avión, que nunca han conocido un aeropuerto. Entonces, eso va construyendo imaginario, va permitiendo acceder a ciertos referentes que son importantes en el desarrollo de una ciudad, en el desarrollo cognitivo de las personas que habitan una ciudad. Si comprendiéramos bien lo que tenemos, si estuviéramos convencidos de que la identidad en Chile sí existe, si hay una identidad de arquitectura chilena, si conociéramos bien cómo se construyen los diferentes materiales de las edificaciones históricas, adobe, hormigón armado en el caso de las construcciones modernistas, es más fácil, o sea, es un material más contemporáneo, con una estética más contemporánea, lo que también es un arma de doble filo, porque la gente tiende a no verla como patrimonio. Pero en el caso del adobe, por ejemplo, que es lo que yo me estoy especializando ahora, si tú le preguntas a un santiaguino cualquiera si en Santiago hay adobe, probablemente te responda que no. Y hay barrios que están completamente construidos en casas de adobe. O sea, el barrio Yungay, en Independencia, en Recoleta, en el barrio Brasil, cerca de Avenida Mata. La mayoría son construcciones de adobe. Y la gente no las cuida apropiadamente porque las desconoce y no las valoran. Entonces, ahí para mí hay un tema de ignorancia bastante grande. O sea, yo creo que si el casco histórico continúa siendo destruido y reconstruido de la manera en la que va, Talca va a perder gran parte de su identidad, que ya no ha perdido, o sea, si es que ya no la ha perdido. Hay señales de buenas prácticas dentro de la ciudad. Está el patio Rugenda y hay ciertas zonas alrededor de la plaza en las cuales uno puede ver que hay una cierta demanda por espacios públicos en los cuales la gente se pueda reunir y en los cuales pueda desarrollarse cultura. El Teatro Regional ha hecho un gran esfuerzo por ir en esa línea y eso va acompañado de un soporte construido. O sea, si el casco histórico se sigue destruyendo, se sigue removiendo los habitantes, bueno, la mayoría ya se fueron, pero a los habitantes originales hay una identidad que se pierde y se pierde para siempre. El hecho de que nosotros tengamos universidades hace muy poco tiempo, la Universidad de Talca tiene 30 años, y que tengamos una masa importante de capital humano o de masa crítica, nos ha permitido acceder como a un nuevo nivel umbral de necesidades, o sea, de poder aspirar a más. Hoy día, claro, todos quisiéramos tener un aeropuerto, tener una ciudad más conectada, una ciudad con más oferta cultural, porque también los ciudadanos nos hemos ido preparando más. Todos tenemos acceso a la educación superior, de una u otra forma, se puede llegar hoy día, y eso va haciendo que la ciudad vaya, en el fondo, demandando más. Sí se puede demarcar en una ciudad en la cual hay un fuerte imán de gente, pero se debiera apuntar a generar posibilidades de trabajo para que esa gente se quede. O sea, la gente que viene de otras regiones, que se viene a trabajar, o se viene, en el fondo, a Talca, a estudiar, no piensan en quedarse. En cambio, si hubieran políticas de gobierno o hubiera alguna manera de producir una atracción mayor de estas personas hacia la ciudad,
tal vez el concepto de ciudad universitaria se entendería como algo que puede generar una mejoría a largo plazo en la ciudad y no a corto plazo enfocado en cada universidad como entidad por separado. La gente que llega a vivir a Talca en tres fines de semana ya no tiene más que hacer porque la oferta cultural o de espacio público se acabó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Salir de la ciudad, y ahí necesariamente nos reconectamos con Santiago, nos reconectamos con Concepción, o finalmente el que tiene acceso viaja y sale de la región o sale del país. Entonces, hay una deficiencia en el cuanto a la generación y a la mantención de esa oferta cultural y esa oferta de espacio público que debería ser a la cual deberíamos estar más atentos. Hoy día nuestra institucionalidad como que no da abasto con eso y el mercado tampoco lo puede suplir. Es como un círculo vicioso que hace que finalmente todos terminemos mirando hacia afuera. O sea, hoy día es muy difícil que yo me quede un fin de semana en Talca porque no hay mucho que hacer en realidad. Entonces, claro, tenemos una ciudadanía más demandante porque está más informada, está mejor formada, tiene más acceso, pero la ciudad no tiene esa oferta cultural adecuada para ese nuevo ciudadano. Los rankings de calidad de vida o los rankings de competitividad de las ciudades nos ubicarían, no sé, en el lugar 500 a nivel latinoamericano, porque dos de las cosas que ya mencioné, que son la oferta cultural y de servicios, la educación y la infraestructura, son indicadores que se miden para evaluar la competitividad entre las ciudades, que una ciudad sea más atractiva que otra. Donde Santiago está siempre primero o segundo lugar a nivel latinoamericano y eso claramente le hace distinto a Talca y hace Talca distinto claramente al resto de las ciudades. Pero tiene cosas buenas en realidad. El tema de la seguridad es un factor a favor. El nivel de precios, el costo de la vida también es un nivel mucho más bajo. Pero en cuanto a la oferta, es difícil que profesionales de otras ciudades opten por venir a Talca, porque el nivel de calidad de educación, por ejemplo, de los colegios públicos, no es el adecuado. La salud está un poco estigmatizada por lo que ha pasado en el hospital de Talca. Entonces hay servicios básicos, infraestructura que no está, oferta cultural que falta por desarrollar. El teatro regional ha sido un aporte importantísimo para la ciudad. Pero todavía falta como oferta también los espacios públicos. Tenemos un problema a nivel de gestión pública que tiene que ver con la mantención, incluso con el proyecto urbano en cuanto al espacio público que tiene que ver con la mantención. Es muy difícil mantener grandes parques, lo que podría ser el río que ya se intervino, que ahora se han hecho algunas obras menores, o el parque que está en la 18 Sur, por ejemplo, que siempre ha sido como un potencial, pero son difíciles de mantener, son difíciles de estructurar como paisaje urbano y son difíciles de mantener. Entonces, es un poco complicado mantener esta oferta cultural tan activa como este nuevo